a otro programa de Llamada Undar por Giramundo TV. Hoy día con las amigas de Criminal Tofana. We'll be right back.
Estamos en Llamada Under con Criminal Tofana. ¿Cómo andan, chicas? Preséntense. Bien. Hola, yo soy Vanina. Yo soy Marisol y toco la batería. Yo soy Giselle y toco el bajo. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo la pasaron? Súper, súper. Sí, me encantó. Me encantó. Bueno, ¿por qué el nombre Criminal Tofana? Me explicaron algo, cuenten ahí a la gente. Nos vamos a contar porque sí suele llamar la atención el nombre porque suena raro, ya suena raro. Tofana, por Juliana Tofana, que era una alquimista del siglo XVIII, que ayudó a muchas mujeres a enviudar. Ella vendía un tónico disfrazado como de un perfume o de alguna sustancia y se las proporcionaba a mujeres que estaban en situación de abuso y las ayudaba a enviudar. Tenía como una cantidad de arsénico escondido y bueno, ellas se lo suministraban a sus maridos y de esa manera se terminaba la tortura. Recordamos que en esa época habían muchos casamientos que eran de con menores, obligados. Sí, mucha violencia. Mucha, o sea, violencia. De alguna manera era criminal, pero no tanto, bastante justiciera. Era bastante justiciera. Claro, elegimos ese nombre que porque era como una mujer justiciera en aquella época donde la mujer no podía estudiar, no se podía divorciar, no podía realizar nada. Era un mueble, un objeto. Y bueno, nos gustó por ese lado de la heroína. La y es una criminal y a la vez una heroína, entonces bueno. Sí, dicen que la habían condenado obviamente a morir por esto, pero como que de repente desaparece también de la historia esa, no se sabe si es porque mucha gente a la que ayudó la ayudó a salvarse también, la escondió y desapareció. O sea, hay varias versiones. Esto sucede en Italia, de Italia. Así que de ahí, por Juliana Tofana. ¡Qué buen Tofana. Nombre! ¿Eh? Pedazo de historia. Sí, sí, en realidad lo que nos representa no es que matemos gente, porque no queremos matar a nadie, pero sí que nos hacemos las malas. Somos re buenas. Traemos sanguchitos y cosas ricas para comer. ¿No tenés que tener un hombre malo que? Claro, sí. Ah, igual está buenísimo, ¿no? Re justiciera, está buenísimo. Sí, chicas, sí, ¿y cuánto llevan tocando? Y en... serán 9, 10 meses. Ah, cerré poco. Y ya veo que están tocando a full. Arrancamos con el Sonda tremendo. El día del Sonda que parecía que se terminaba el mundo así. Nosotras dijimos debutamos. Ese día, obvio. ¡Ay, qué corre viento! ¡Qué lindo día! Así bueno, que sí. ese día debutamos con los chicos de Pantanal y con Pulsar. ¿Y cómo le fue? ¡Oh, se llenó! Gente suicida caía. Sí, sí, la gente suicida vino a full así. Todos los que no les importa nada del universo vinieron, pero sí les importaba vernos. Mi cariño está ahí. Sí, no, vino algo de gente, pero era complicado. Era un día. Sí, un día. Era apocalíptico, podido. Total. Sí, y estuvo bueno porque se sintió bastante familiar. ¿Ese fue el que se cortó la luz? Sí, se cortó. Pero ahí no, ahí la luz por suerte fue lo único que no se cortó. Ahí no, ajá. Joya, decían antes que se cortó la luz. Sí. Sí, ahí no se cortó nada. Así. Qué bueno, chica. ¿Qué estilo hacen? Es como un grunge, pero me decían que no es grunge tampoco, que es más feliz. Es noventoso, pero de alguna manera tenemos influencias, mucha influencia de los 90. No, por la edad, obviamente. Nos hacemos las nuevas, pero no estamos tan nuevas. Hay una de acá que viene tocando años y años y años y años. Años y más. Vos, Marisa. La también. Claro, sí, bueno. Tenemos influencia del grunge muchísima, de los 90 también. Pero sí es como un poco... Va, yo lo escucho bastante feliz lo que hacemos, pero no sé. Feliz y poderoso. Sí, la distorsión nos gusta, es verdad. Está buenísimo. Es verdad. Está buenísimo. Es un grunge así, pero bien poderoso. Tiene algo de punk también. Sí, está, obvio. Está así que buenísimo, sí, chicas. Y el desafío de nosotras es que sea Power Trio. O sea, y es un re desafío que seamos tres nada más defendiéndolo. Tal cual. Y hay que defenderlo, tres nada más. Y que suene impactante. La verdad que eso es lo que trabajamos. Y bueno, no sé, ojalá se... Se sienta esa vibra así de... Se siente y se ve que hay mucho ensayo ahí. Y le hemos metido. Se ve que hay muchas ganas y ensayo. A pesar y... de que sí, de que de alguna forma es nuestro cable a tierra. No es que yo ni siquiera siento que pertenecer al palo tan de la música, digamos, de los músicos así, sí, sino que es de alguna manera una buena excusa para juntarnos, para conectarnos, para sacarle algunas cosas de creatividad que por ahí tenemos.
Y eso, entonces por eso la pasamos bien todos los ensayos. No es para nada un tedio ensayar, ni una obligación, sino que son ganas todo el tiempo de vernos, de hacer ruido un rato, de comer, eso no puede faltar, de pasarla bien, sí. Así que está bueno. Qué buena onda. ¿Y las letras? ¿De qué hablan? Más o menos. Y las letras, y depende cuál. Hay una, por ejemplo, la última, esa se la hemos dedicado, esa está dedicada a Bowie. Por ejemplo, ahí está alguna de las influencias que amamos a Bowie. Esa se llama Estrella Negra, Black Star. Y habla un poco de eso, pues lo adoramos a Bowie. Después, Círculos de Luz. Claro, que fue que hablamos de que había que hacer una letra un poco más de luz. Estábamos hablando más de luz. Sí. Porque es todo un tema, a ver de qué es lo que vamos a hablar. Sí. También. Y ella me dice algo positivo, qué sé yo. Y para ir a la casa de Marisol, que es donde ensayamos, yo paso cada ensayo por el cementerio. Entonces ahí se me ocurre la frase de, bueno, flores cruces y este amor tan claro. Y bueno, yo pensé en estos seres que no están. Y esto de que todos vibramos en círculos de luz y que la persona que no está dice... rasgando el suelo puedo verte emerger, resplandeciente, imponente marfil, despreocupado por lo que ha de venir. Yo me aferro al sueño del que quiere subir. Digamos, habla de eso, de que el que se va en blanco, ¿no? Y por ahí somos nosotros. O sea, es una manera positiva de recordar de a los que no están. Está buenísimo. Sí. Muy buena composición. Me gusta escribir. Sí, Vane siempre hace muy buenas letras. Sí. De edad, bueno, nosotros tocamos en Love Cats. Y la bajista se fue a España, por eso nos seguimos. Tuvo la pandemia, que ahí nos paró a todos, digamos. Y bueno, después conocimos a la turca y rearmamos. Pero la Dani siempre es la que hace las letras y las canciones, ¿no? La compositora. Exacto. En general colaboramos bastante entre sí. Claro, porque después vienen ellos y le ponen el poder, sí, le ponen todo, sí, lo otro. No, ella también mete frases, sí. Para mí va esto acá. En musical, sí. Digamos, intervenimos las tres, sí. Pero lo que es letra es más que nada la Dani. No, está buenísimo. Chique, ¿tienen algo grabado? Y grabamos un tema. Bueno, pero para el tipo que tienen, sí, está re bien. Es que lo grabamos porque cuando íbamos a debutar, lo primero que te dicen es, che, ¿hay algo para escuchar? De una. Y entonces, bueno, los estudios pulsátiles, a él, nos grabaron un temita así a la carrera, que es Círculos de Luz, justamente. Grabamos ese tema, lo grabamos, así que es lo que tenemos ahora. Pero... ¿Y están en las redes sociales? ¿Lo pueden ubicar? ¿Por YouTube? Por... Sí, podría ser. Buena idea. Todavía no sabemos qué hacer muy bien. Si lo queremos, me parece que lo vamos a seguir tocando un poco ahí. Sí, sí, fue como mejorarlo. Fue como impulsivo. Como una probadita. Claro, una maquetita. Claro, sí, sí, sí. Claro. ¿Y ahora tienen algo grabado acá? Y ahora sí, con esto, olvidar. Esto sí. Audiovisuales. Audiovisual, imagínense. No, chica, estaba buenísimo. La verdad me encantó. Tienen un poder tremendo. Las letras también. El nombre, así que te va a ir. Bueno, muchas gracias. De 10. Muchas gracias por el espacio, gracias. Que eso me encanta, el tema de defender el under. Para eso estamos. Eso me parece súper, y esto de que siempre hablamos nosotras, de que sea una red, digamos, de que una banda sola o una persona sola es muy difícil. En cambio, si vamos haciendo conexiones entre nosotros y nos vamos dando una mano de manera colectiva, hace que todo funcione siempre mucho mejor. Entonces, bueno, en eso estamos, así también, nosotras, para enredarnos. Esa misma era que va. Bueno, y sí, nosotras, una de las cuestiones, bueno, las chicas ya más o menos venían tocando, yo estaba sin tocar, pero bueno, una de las cosas que también me sorprende es la gente que sigue en pie todavía y que nada, que ofrece la mano y abre las puertas. Me parece que todavía están. Esa resistencia está y es lo que es como un agradecimiento gigante, gracias a todos. La unión hace la fuerza. Sí, o sea, si no nos ayudamos entre nosotros, sí. No va a venir nadie, te va a venir un productor y te va a decir, bueno, firmen acá que van a tener su sueldo de por vida. Y en Mendoza eso no existe, nunca va a existir. Más allá de lo que es la parte monetaria, lo que es la plata, todo lo demás que no es plata, eso es. Es que todo lo demás que no es la gente que conoces, las amistades. El apoyo de un montón de gente que nos dice, chicas, ay, yo les hago el afiche, todo esto. Oye, si nos ponemos a nombrar tanta gente. Sí, no. Sí, sinceramente. Es mucha gente presente. Una buena onda para nosotras, inmensa. Y por lo menos yo estoy vibrando en gratitud a 10 centímetros del piso por toda la buena onda que recibí. Y va a seguir pasando. Así es el rock se ayuda entre todos. Así tiene que ser. Es así. Chicas, ¿alguna red social, algo tienen? Sí, sí. Criminal.tofana.off es el Instagram.
y el Facebook es Tofana Crimina. Porque no, mi Facebook tiene un problema la palabra con las palabras. Últimamente te están censurando. No nos dejan ser criminal y tenemos hasta crimina. Nosotros queremos ser criminales. Delinquir y no nos ayuda la criminalidad, no es para nosotros. Hay que justiciar, si está bien. No hay forma. Entonces, criminal.tofana.off Instagram. Facebook. Tofana. Crimina, si la L, claro, porque sí, no nos dejan, no chicas. No quieren que sean mucho, quieren que sea una. Crimina. Una crimina. Claro. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias por venir. Esto fue Llamada Under con Criminal Tofana. Gracias a Guille, a Jen y a Giramundo, que hacen posible todo este sueño del pibe. Al Pablito, que nos graba, Andrade Estudio. Así que muchas gracias. Muchas gracias.